tiempo, ahora ya no tanto, menos mal, con hacking era crecer de cualquier manera, ¿no? Y muy bien, como tú has dicho, Luis, para nosotros growth hacking tiene mucho que ver con un crecimiento desde tu propio producto, no directamente meter gente por meter gente, ¿no? Entonces, para nosotros tiene mucho que ver con tener muy clara tu propuesta de valor y acercarla cuanto antes al usuario, que entienda cuál es tu propuesta de valor, que es lo que tú decías, y eliminar cualquier fricción que tengas hasta que llegue ese momento, ¿no? Acercarlo todo lo posible y eliminar fricciones. Esa es la primera parte, ¿no? Y luego después, en cuanto a la parte de retención y viralización, que igualmente cualquier mecanismo de viralización tiene que tener en cuenta esas unidades productivas relacionadas con tu propuesta de valor. No puede ser algo de viralización que no tenga nada que ver, porque en el fondo luego no funciona, ¿no? Entonces, todo ese panel relacionado con tu propuesta de valor es la que realmente hace que funcionen los negocios y que realmente hagan que los negocios sean sostenibles, ¿no? En el tiempo.